¡Vamos por faena! El árbitro separa a dos jugadores enfrentados. Juego violento. Colleja de un jugador del Badalín a uno del Rosario Central. Poco después, el árbitro suspende el partido y en los vestuarios se inicia una pelea multitudinaria. Según los 7 jugadores del Badalín acusados, 2 de los cuales jugaron con ficha falsa, son solo cosas del fútbol, las que suelen pasar en los partidos de tercera regional. Hay palo siempre. Todo el que haya jugado fútbol lo sabe. No, yo no escupí a nadie ni insulté a nadie. Simplemente le pegué una patada. De fútbol, son cosas de fútbol. Jugó con una ficha falsa. Sí. ¿Y la ficha quién se la hizo? La hice yo mismo. Han insistido en que ellos también fueron agredidos, pero que no lo denunciaron. Hay algunos que somos hombres y otros que son nenazas. Pero los jugadores del Rosario Central aseguran que les agredieron y que lo hicieron porque son sudamericanos. Además, han reconocido a Valentín Moreno entre los agresores. Moreno fue condenado a 8 años por matar a un joven en el año 2000. En el momento de los hechos, llevaba 4 meses en tercer grado. El juicio continúa mañana. Falta la declaración de 7 testigos protegidos, además de otros testigos y de la policía. También está previsto el visionado de 2 vídeos del partido.